¿Pueden constituir los SANS una alternativa real a los esteroides anabólicos? Desde que el hombre sombra ha intentado mejorar sus condiciones físicas, en primera instancia en un modo supervivencia, para desde hace unos años centrarse en el ámbito meramente deportivo. El uso y abuso de fármacos y de todo tipo de sustancias químicas se ha extendido como una plaga bíblica. Los deportistas han convertido los fármacos en una herramienta de trabajo. Su consumo se ha extendido totalmente en el ámbito amateur. No hay gimnasio en el mundo donde no haya alguien consumiendo esteroides. Ante esta realidad, los laboratorios se han afanado en conseguir una alternativa eficaz y menos potencialmente dañina para la salud que los esteroides. El resultado de años de investigación y trabajo es un producto que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años. Los SARMs, moduladores selectivos de receptores androgénicos. Descubiertos a mediados del siglo XX, eran derivados de la molécula testosterona. Inicialmente eran esteroides. Pero desde hace casi dos décadas las farmacéuticas desarrollan SARS que no son esteroides propiamente dichos, aunque hay determinadas lagunas sobre su uso. Y aunque su consumo está permitido, la Agencia Mundial Antidopaje, por ejemplo, los prohíbe. Su principal cometido es tratar enfermedades que causen un rápido deterioro de la masa muscular y ósea. La mayoría de estudios sobre los SARS se han efectuado en ratas. Aún no se han probado en un número concluyente de humanos a largo plazo. Además, las dosis usadas en estos estudios son muy bajas en comparación con las usadas en el ámbito deportivo. Si algo tiene claro este narrador es que debemos tener presente siempre que la información sobre ellos puede estar condicionada por los intereses económicos, algo a tener muy en cuenta. La literatura nos dice que son capaces de aumentar la masa muscular magra, la masa ósea y disminuir el porcentaje de grasa corporal, sin aumentar prácticamente nada estrógenos, afectar a la próstata, ni inhibir apenas el eje hipotalámico, con todo lo que esto representa. Pueden ser una alternativa más sana a los esteroides anabolizantes, pero en dosis elevadas presentan también efectos secundarios, aunque mucho más leves. No hay duda alguna que sí son una alternativa a los esteroides orales, sin la alta toxicidad hepática que estos presentan. Hay varios tipos de SARMs. Para aumentar la masa muscular, los más propicios son los siguientes. El ligandrol es sin duda alguna el más potente de todos, pero reduce en cierta medida la producción de testosterona, por lo que es posible que necesitéis un postciclo. La dosis recomendada es de 5 miligramos al día, en periodos de entre 6 y 12 semanas. El andarine. En la primera semana la dosis sería de 25 miligramos al día, 5 días a la semana. En la segunda semana subiríamos a 50 miligramos al día. Y entre la tercera y octava semana la dosis sería de 75 miligramos día. Y finalmente el RAD-140, con una dosis de entre 5 y 10 miligramos al día. Se aconseja no extender su uso más allá de la cuarta semana. El mejor SARS para reducir grasa es el ostarine, que además apenas provoca bajada de la testosterona, por lo que casi nunca se necesitaría de un postciclo.
Algo muy interesante de los SARS sería su uso entre ciclos de esteroides anabólicos. El ligandrol permite mantener las ganancias obtenidas con el uso de fármacos. ¿Pero qué resultados realmente podemos esperar de los SARMs? Según el uso que le demos, impide la pérdida de masa muscular cuando estamos en definición. Provoca un aumento de la masa muscular magra. Ayudan a recuperarse de lesiones. Provocan un aumento de fuerza. Es casi seguro que no necesitaréis terapia postciclo. Mejoran la salud articular. Además, la testosterona endógena se restablece completamente como máximo 2 semanas después de finalizar su consumo. Tienen realmente efectos secundarios. La realidad es que son casi nulos, salvo en dosis elevadas y prolongadas en el tiempo. Y la gran pregunta, ¿merecen la pena? Realmente depende de lo que busques. Ofrecen beneficios similares, aunque mucho más modestos, a los esteroides, y con leves efectos secundarios. Este narrador concluye que si buscas mejoras moderadas sin apenas efectos secundarios, tal vez los SARS sean una respuesta. Pero si quieres ponerte realmente grande, debes acudir a los fármacos, pues el efecto anabólico de los SARS ni siquiera se acerca al de la testosterona. Toméis el camino que toméis en función de vuestros objetivos. No debéis olvidar jamás una cosa. Una sólida base en el entrenamiento y en la dieta es la clave del éxito.